chicos. Buen martes, buena semana. Gracias por todo. Hola, perros del amor. Por fin vuelvo a escucharlos en vivo. Buen día, buen martes. Que arranquen lindo. Belén de Banfield. Buen día, perro. Buen martes para todos. Le quiero mandar un saludo a Cristian. Por favor, Cristian, devolveme la plata que me debe, papá. Ponete las pilas. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.533 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA, Radio Nacional, y LS82, Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina en el Exterior. ¿Cómo va? Acá estás. Vinimos a tomar la radio. Vinimos a tomar la radio. Pará, todavía no te presenté. Pará. No puede ser. Hola, mi nombre es Liz Italiani y los voy a acompañar hasta las 13 horas. La temperatura es... ¡No mienta! La humedad, 90%. Para mañana, el fin del mundo. ¡Chao! ¡Hola! ¡Volvió! ¡Para, no te presentó! Verdad. Y ahora sí... No la vamos a trabajar. No, que labure. No. Si vino a hacer esas genomics, que venga a laburar, por lo menos que haga el programa. No, pasé a visitar porque me tenía que hisopar y no sabía dónde hisopar. ¡Te voy más rápido! ¡Ay, Dios! Y de paso que la vacuna me la dé Flor Cabla de la gripe. Vine por todo eso, por eso vine martes. Excelente, claro. Está bien. Escúchame. Dios. Array, me puse la remera por vos porque venía vos. ¡No, justo! Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Perros 2022 hasta la 1 de la tarde. Hoy, con una figura especial, estelar, increíble. Harry, buenos días. ¿Cómo extrañaba esta tensión sexual en el aire? No. Ay, bueno, por gracias Dios. Por la parte que y me toca. Y pero si vos no me querés Bueno, ese beso no tiene nada que ver. Rami no te quiere coger. Aparte vos sos hombre. Está Evelyn. Buen día. Está Ronnie. Hola, buen día. Y está Lizzie, que vos... ¡Hola! Hola, Lizzie, ¿cómo estás? ¿Cómo está la doctora acá? Buen día, doctora. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Está Zuka. ¡Zuka! ¡Hola, Zuka! ¡Avis! ¡Amen! ¡Amen! Luca Alderón está en la producción. Claudio, que Claudio. Ya lo está mejor, Claudio. Que vos, está mejor. Claudio. Sí. Sigue teniendo las mismas expresiones de siempre. Sí. Nosotros estamos mejor, él está igual. ¿Cómo estás, Liz? Qué bueno bien, que viniste contento. A visitarnos. Bueno, vine porque como no tengo otra cosa que hacer... Y... ¿Pero para qué te fuiste? No, pero me fui pensando que me iba a triunfar a mi nuevo programa, 50 puntos de rating. Okay. Toda la ¿qué gente, viste? Y ¿qué? Nunca empezó. Para, ¿vos qué viniste a llorar acá? No, sí, eso te iba a decir, acá. Elegí este medio para contar mi verdad. Pará, los noteros que quieren venir a la puerta, ¿qué hora te vas? Si no vienen al pedo, están 3 horas, te vas a quedar un montón, ¿no? Sí, me voy a quedar un montón, pero en cuanto estén, yo bajo y hablo y después subo. Claro. Está bien. O sea, rompe el silencio Liz Italiani, el silencio que nunca hizo, digamos. Ya está. Podemos traer los noteros en vivo, lo hacemos subir a Taraz y vos te pones ahí a dar notas ahí a la tarde. Me encanta. Si se ve el cartel de Urbana Play. Como un cartel, claro, un beneficio saquemos. Te pones ahí, contás toda tu verdad. Me gusta. Okay? De arroba. De lo que sea. De arroba. Ya no decimos. No, mirá. Ya sí. No. Mínimo, si vamos arroba a hablar libre, de arroba, me lo tienen que libre. Conseguir, que salga al aire, que venga, que me chape. ¿Querés con todo? Sí, con todo. Con si no hablemos del tema. Con sorpresa. Se le cortó el canje, si no se funciona más. Deberíamos hacer eso, deberíamos hacer. No. Lizzie en una punta de la terraza. Entonces ya los tipos tienen las dos versiones. Claro. Vos decís, no, está diciendo que es cosa. Y va a la otra esquina y le pregunta al otro. Es como un Lollapalooza de versiones. Porque empezó todo acá, mi amor, hacete cargo. Me cagaste un matrimonio. ¿Por qué? Vos, con el cuento ese del jueguito del WhatsApp.
Ya, que no respondía. Ah. No, ese que hacíamos así, marcábamos al azar uno y mandábamos un mensaje, hola. Y yo mandé hola y se ve que era un chongo de hace mucho y me contestó. No, empezaste vos. Me arruinaste su matrimonio. Así que hoy termina acá y mínimo un pete. No. ¿Cómo se va a terminar el pete? ¿Quieres saludar a Alicia? ¿Qué número puede llamar en un rato? ¿En vivo va a hacer esto? 4775-6688. Y 116861-1043. Bien, excelente. Si te acuerdas el número, podés volver. Cuando no te acuerdas el número, ya no podés volver. Escuchame, la otra Harry estaba pidiendo también que vayas a hacer como un café, que vayas a tomar un café discreto, la avisamos a todos públicamente. Claro. Vas a tomar un café al bar de Harry. Levanta, sí. Y claro, eso suma. Digo, notero, fotógrafo. Le ponemos cartel, le lo sponsoreamos, pero el otro día me escribiste, está abierto hoy el bar y a las 2 de la mañana era. Ni no, madre. Un domingo 2 de la mañana. No. Bueno, soy una mujer depresiva, chicos. Tengo altibajos. Te puedo abrir el bar exclusivamente. Es verdad. ¿Qué haces acá? Ayer me metí en tu. ¿La vieron a Eve que anda mostrando todo en sex? Sí. Todavía no. Oh. Tampoco te fue a ver a los bonobos él, ¿no? No, no importa. Pero para qué necesita para hice un vivo y se mete Lizzie. Y me dice, mañana voy a la radio. Y yo le digo, me estás cagando. Tengo un motivo por el que vine acá, pero te voy a contar ahora porque ahora nos vamos a divertir y después te voy a contar. Traje la carta de documento porque no me pagaron. Es muy buena, venís, la pasás bien y después viene aparte la carta de documento. Bueno, está bien, pero por lo menos te da momentos de alegría. Ah, tenemos que ir a la terraza. ¿Por qué? Sí. Ah, sí, por eso. Tenemos que ir a la terraza. Ay, justo vine al pedo, entonces. Todo el programa adentro. No. Después vamos a la terraza. En próximo bloque vamos a la terraza. Yo soy como la suplente que volvió a la fija. No. Y ya no la quieren. No, sí. No. Sí. Decí la verdad. Sí. Sí. No. La señorita, es la maestra suplente. Es la suplente que cuando viene la que tiene el título. Se anula. Se acabó el recreo, volvió la maestra. Terminó. Sí. Te voy a decir algo. ¿Qué? Mucho miedo. Después vamos a hablar un poco con Lichi. ¿A qué carajo vino? No sé qué pregunta. Yo le mandé un mensaje el otro día. Le dije, ¿estás bien? Porque yo la ves por un lado, me toca. De risa. Después de los portales son terribles todas las cosas que sí. Claro, entonces, se supone que estás deprimida, hecha mierda, arruinada. No sé, puede ser las dos cosas. Pero uno puede estar las dos cosas. Sí, se puede. Sí, claro. Más vale. Me gustó esto, por lo menos no te casaste. No. Que es peor, porque por ejemplo, Desiree White. ¿Quién? Una mujer estadounidense, 32 años. Los casos de. ¡Ay, arrancó! Pero contó en su cuenta de TikTok que se divorció de su esposo para casarse con el padrino de su casamiento. En el momento, no solo era el padrino de la boda, sino que también era el mejor amigo de la novia. Todos los invitados quedaron impactados al escuchar la noticia. Yo, por ejemplo, escuché, había un tipo que yo conocía que laburaba con la chica que se casaba, y en el casamiento, previo al casamiento, ya vestida de novia, fueron a un baño. A tener como sexo. Como 30 años, sí. Hay historias de casamiento. Sí, pero después se casó. También. Pero después se casó. Sí, se casó con el otro. Claro, por eso. Fue como una despedida de soltero 10 minutos antes. Sí, yo tengo una amiga. Bueno, yo tengo una amiga que la fui a buscar la saqué de la casa del. Para llevarla al civil de la casa del stripper que le habíamos contratado. Yo fui con la percha, el vestidito y los zapatos así a buscar. Nena, vamos, que a las 10 te casadas y la vestida de casada. No. ¿Se el stripper? No, fue a tomar el té. No, fue a despedirse. Se va a pegar una ducha, por lo menos. Sí. Ay, por favor. Ya me olvidé de esa historia. Yo no tengo ninguna historia de alguien que haya. Escucha, sí. Pero yo lo pensé en un momento. Yo dije, si no me arreglo con arroba la alturria, me quedo. No, pará, de nombrarlo. Ay, es verdad. O con el hermano o con la hermana, la Jessie. Pero el hermano no habla nada. No habla nada. ¿Te acordás? Mejor, me vendría bárbaro. No. Uno que no hable nada. ¡Que sea mudo! Yo conocí una historia parecida, creo que alguna vez la conté acá. En Wilde, unos amigos tenían un negocio, un día estábamos tomando una cerveza en la puerta del negocio, mitad de cuadra. Y vemos venir por la esquina caminando a un flaco. Viene caminando, tranquilo. Caminando. De repente dobla un auto, el chabón del auto acelera, acelera como para pasarlo al que viene caminando. El que viene caminando se asusta, tipo, empieza a correr, el chon del auto se baja, lo corre, lo agarra, lo levanta y lo tira a través de una vidriera. Ah, ¿ok? Violento. O sea, ¿se entiende la secuencia? Lo tira a través de una vidriera, tipo película. El chon vuela dentro del negocio, tipo,
Y el chabón del auto vuelve a subirse al auto y se va. Nosotros nos quedamos con mi amigo mirando, como mi amigo era el dueño del negocio ese. ¿Qué? Y mi amigo dice, voy a averiguar qué carajo pasó con esto, porque no sé qué. Averigua, un par de días después me cuenta la historia. Lo que había pasado era esta misma situación. O sea, el chaboncito que venía caminando era amigo del que manejaba. Era amigo del que manejaba y se había casado con la ex esposa del que manejaba, digo, obviamente solapados. O sea, habían empezado a estar juntos. Y el chabón del auto había prometido, dijo, cada vez que me lo cruce, lo voy a cagar a trompadas. No, y lo tiró por la vidriera. Y lo cumplió. Mira. O sea, entiendo, supongo hasta el día de hoy debe seguir pasando. Hasta que cada vez que se lo cruzó. Lo tiró. Ay, por favor. No, supongo que de distintas maneras. Claro. Esta fue una. Sí, Will Smith. Es genial. Sí. No aprobamos la violencia, claramente. Pero la gente. Yo solo estoy contando la historia. Esto pasó. No hay gente civilizada. No hay gente civilizada. Tengo que aprender. Hay gente que suprime sus impulsos. Me crucé a mi vecino el lindo en el ascensor. Todos tuvimos un vecino, una vecina linda, lindo o no. Sí. ¿Viste? Claro. Yo soy. Claro, vos sos la linda. Vos sos la linda. Se nota igual que está separada. ¿Viste? Sí. Acá. Las tetitas paradas. Culero, estoy bideteada por la duda. Siempre. Es antes de salir de casa. Sí, es terrible. La gente se separa, es como si esté como Lord y de repente estoy parece bideteada por lindo. Más dudas. Pero pueden convivir los dos estados. O sea, se puede estar deprimido y eso. Sí, obvio. Me crucé a mi vecino, el lindo, en el ascensor. Me preguntó si hacía algo esta noche. Le dije que me iba a tomar un gin tonic y mirar alguna peli porque estoy sola. Y me dijo, ¿qué me recomendás? ¿Qué peli? 10 años tirando en directa y el pelotudo no agarra una, dice un tuit. Que es eso, que lindo. Eso pasa es mucho. Que lindo a veces. Es medio boludo. No, pero pasa eso. A veces que decís, bueno, tiro algo y no sé si se hace el boludo. Ah, no, se está haciendo el boludo un poco. Un poquito. ¿Vos saliste con tu vecino? No, tiré ahí, pero no picó. Había uno que era mucho de gimnasio. No era el tipo que a mí me gustaría en particular, pero como estaba cerca y estaba muy bien, decía, bueno, no, una cosa así en el ascensor. Me gustaba el amigo, también me presentó el amigo, pero nunca pasó nada. Cuando tenía 15 años, salí con una vecina enfrente. Entonces, nos veíamos enfrente. Un día te encontrás abajo, no sé qué. Y un día, bueno, fui a la casa. Tenía 15 años, yo vivía con mis padres y ella también. Calma. Zuka, pará, siempre me termino inmolando yo. Que vuela Alice porque me estoy inmolando yo. Hoy la vamos a inmolar a Alice. ¿Cómo? Voy a inmolar yo. Entonces, un día estoy ahí en la casa y de repente toca la puerta el padre y la empieza a decir, ¿con quién estás? No sé qué. Y yo decía, viste, me dice, andate al balcón. Me fui al balcón todo tratando de, viste, más o menos ponerme una remera, algo. Y de repente veo mi cuarto en el balcón y digo, ¿por qué estoy acá pasándola mal? Estoy a nada de tu casita. Para un, ¿cómo se llama la zona? Una tirolesa. Una tirolesa. Y decís, ¿por qué estoy acá pasándola como el orto? Ay, pero son experiencias. No, yo una vez escondí un amante en el ropero. Me estaba separando. ¡Volvió! ¡El bypase! ¡No puede ser! El mate de Lizzie lo tenemos ahí, tenemos todas las cosas. Lizzie están como, viste, cuando... En stand-by. Se va tu hijo de tu casa y la gente deja la cosa. Por si el cuarto quedó igual. Pensé que era al revés, Ronnie. Pensé que lo sacabas del ropero. No. No, Ronnie, nosotros cuando no tengamos nada para decirte, decimos hablar. Hoy, quédate ahí a un costadito. No te dejes humillar por eso. No me humilles, es una reina. Ya de entrada le digo, ¿qué haces acá? No vengas acá, que ya estoy yo. Y siguió de la No. Y yo dije, bueno, vio a alguien más importante y siguió de largo. Para Ronnie, ¿vos tenés amante? No me lo imagino. Para mí, Ronnie, lo más bueno de, todo el mundo mariconil es el más bueno. Me estaba separando del turco. El mundo mariconil. Me estaba separando del turco. El turco ya tenía el otro, yo ya conté. Y entonces yo estaba con uno. El turco judío. El turco judío. Estaba con otro. Y el turco me vino a golpear la puerta a buscar sus cosas. Yo lo metí en el placar a Abelo, Sergio Abelo, un artista plástico. Ah, estás nombrando a todo, me encanta. Está muerto. Como vos. Esto es con apellido, mira. Está muerto. Lamento a la Velo. Pero por ahí Fabián no sabía que era gay. No, sí, sabía. Lamento a la Velo dentro del placar y le digo, ¿qué pasa, Horacio? ¿Qué venís a hacer? No, vengo a buscar mis cosas. Le digo, bueno, empecé a agarrar todo. Y yo iba, abría la puerta del ropero y le decía... No. Cerraba la puerta del ropero y decía, ¿y qué más querés? ¿Querés las cacerolas? Espera, te las traigo. Iba, abría la puerta del placar y era... Cerraba la puerta del placar. Iba a la cocina, ¿querés la multiprocesadora? Metete la multiprocesadora en el orto. Iba al placar, abría y decía...
No, te juro, fue genial. Se fue, se llevó todo y nunca se enteró que estaba el chongo en casa. Excelente. ¿Y querés este chongo? Toma, llévatelo. Excelente. ¿A usted le pasó? No, no me pasó. Yo siempre fui fiel. Alerta bueno, portales. Alerta spoiler, no, sí, no, spoiler. No, vamos a... Pará, la otra, habría que hacer un móvil en la puerta, vemos si viene ahí o no. Pero, claro. Pero te tengo que hacer preguntas picantes para que empiecen a venir. Ah, sí, eso sí. Entonces, avísame y empezamos a tiene un problema picantes. Bárbaro. No quiero hablar más. No quiero hablar de mi vida privada. No quiero hablar de mi vida privada. Exacto, no quiero solo de mí. Exacto. Qué raro, porque nunca querías hablar de vos. No. Cambié ahora, en este último tiempo. Me encanta. Bueno, hay oyentes que quieren hablar con Lizzy y que pueden hacerlo, ¿eh? Hoy vas a hablar con Lizzy. Había algo que era... Nunca más hicimos el... La traba de la fortuna. Lizzy, te amo. La traba de la fortuna y tantas secciones. Tantas secciones. No creer que ayer estaba pensando en Lizzy y ahora está ahí. Qué grande. Un beso para toda la mesa. Fue tu mente. Ahora es el mismo mensaje siempre. Ponele otro, Zuka, ponele otro. Creer que ayer estaba pensando en Lizzy y yo... Hay un montón de mensajes sorprendidos, Zuka, ponele. No creer que ayer estaba pensando en Lizzy. Suceso, estallaron las redes. No. Explotaron las líneas, ¿no? Se acaba. No, escúchame, no estamos poniendo nadie del aire porque explotaron las líneas. Claro, explotaron. Hay gente que te quiere saludar, queda tranquilo. Qué bueno, buen día, perros, que volvió. Cortalo ahí, Zuka. Ahí va. El humor de cada mañana, cómo la quiero, cómo los quiero a todos. Gracias, Natalia de Villa Ballester. Ay, gracias, Nati. Hola, Lizzy, hermosa, cómo se te extrañó. Te extrañamos, Lizzy, volvé. No quiere volver. No va a volver. ¡No puede! Que vuelva igual, aunque esté vos. Si quiere volver, que vuelva también. Porque tiene trabajo. No, tiene trabajo. No, ¿qué estás haciendo? Sí que quiero nada. No está haciendo nada. ¿Qué estás haciendo? Es una que... No, mira. ¿Para qué son las lágrimas que derramé el año pasado? Devolvémela. Lloramos cuando te fuiste. Lloramos. Yo también. ¿Qué vas a llorar? Después tuviste un problema peor, es verdad, que irte. Ahí sí lloró. Ahí sí, claro. ¿Cuál? No sé. Ah, no, sí. Y ¿cómo si será? No te atrevas a tratar mal a Ronnie, por favor. Sí, las Ronis. Ay, mis chicas. Las Ronitas. Las Ronitis. Lizzy, te amo, qué alegría escucharte. Cambiaste mi mañana totalmente, todo el humor de mi mañana. Te amo. Saludos de Santa Fe. Un beso. Atendé el teléfono. Atendé el teléfono. Hola, ¿quién habla? ¡Hola! Hola, Lizzy. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, hermosa, ¿cómo estás? Hola, te extrañaba. Medio pelo, ¿eh? No, le faltó un poco más de para hacer. Un poco más de energía para hacer el primer llamado. Sí. Corta. Pero diga que viste que se dispara. El gago, una vez que se activa, se dispara. Ya está. Sí, ya sé. Ronnie, hola. Habla, le saluda. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No, dejemos a la reina, te lo pido, por favor. No. Yo soy apenas una princesa, pues soy más joven. No, ella sabe decir hola, hola y... Nada más, no tengo huevo, más que decirle. No, sí. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos, amiga? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Eliana de Ezeiza. ¿Cómo andás, Eliana de Ezeiza? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, estamos acá charlando con Lizzy, que vino de visita. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la mesa? Muy bien, muy bien, mi amor. Bien. ¿Redonda? Dura. ¿Cómo estás, amiga? ¿Vos? Hola. ¿A qué te dedicas? Bien, acá. Soy auxiliar de un colegio privado. Bueno, lo mismo si es privado o no. Auxiliar un colegio, ¿para qué? Pero está bien que nos dé detalles. Si no, después nosotros le preguntamos público o privado, ya va a tener... Un colegio privado, doble escolaridad que tiene inglés. No sé, no hace falta tanto, digo. No. Soy auxiliar. Hola. Hola, sí. Hola, ¿qué estás hablando vos? En general, cuando vos hablás, nosotros nos vamos a callar, así que vos seguí. A veces. No, porque los estoy mirando y me no, pierdo. No, es que no, te distraes. No hay que mirar. El señor de pelo largo soy yo. Pensé que ibas a decir que ¿qué haces? Sí, te extrañaba. Ay, gracias, mi amor, yo también. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de volver. Vine por algo qué lindo. Muy lindo. Tenía la necesidad de venir a saludar y a ver a todos ustedes. Creo que me faltó un artículo o algo. De ver a todos ustedes, verlos. Es que están tan emocionados. Agregale los. ¿Por qué llamabas, Reina? Nada, quería contarles que tengo una hija trans. El año pasado
me contó que tiene 16 años y bueno, nada, se llamaba Joaquín, ahora se llama Abril. Y bueno, nada, estoy en la transición con ella. Ay, y qué linda. Necesitaba contarlo. Ay, ¿cómo se llama ahora, dijiste? Abril. Ahora se llama Abril. ¿Y cómo lo...? ¿Hace cuánto se venía gestando? ¿Vos te habías dado cuenta que iba a transicionar o desde siempre? Yo adentro lo presentía, pero necesitaba ella expresarlo, ¿no? Y bueno, ahora estamos en el cambio, en la transición, estamos con un grupo de ayuda del Posadas, con la... Cuando decís estamos, porque ella y vos también necesitas una ayuda, sí, ahí para asimilarlo, sí, ¿no? Para acompañarla. Sí, sí, para acompañarla, orgullosa porque es una valiente, con 16 años, imagínate que orgullosa de la hija que tengo, acompañándola con mi vieja que es una genia, tiene 81 años mi vieja, imagínate, también apoyándola y bueno, nada, quería contarlo y... Qué lindo. Y que sí, lo sepas para que esté con vos, qué sé yo, no sé. Para que esté acompañada con vos, no sé. Qué lindo, necesitaba qué lindo que las puertas. En este tiempo que me pasaron un montón de cosas, decía qué importante que es prepararnos para lo que vendrá. Y eso está bueno, eso que vos también te prepares, porque es muy linda la experiencia por ahí que vos tenés con ella, con Abril, todo esto de acompañarla a transicionar y todo eso. Pero también a la vez hay que ponerse fuerte porque el exterior a veces es un poco dañino. Sí, tal cual. Y entonces cual. Eso es también lo que hay que fortalecer. No todos son copados como chicos, claro, bueno, no qué valiente. Hola, te presento a mi amiga, mi hija que acaba de transicionar. No es siempre como una alegría y... y eso es lo que hay que eso es lo que hay que trabajar, ¿entendés? Yo ahora me di cuenta también. ¿Qué? Ah, ¿sí? No en la transición, sino en esta experiencia que viví ahora de separación. Digo, no a mí, por suerte, pero en la otra parte, lo que más cuesta es el ataque exterior, ¿entendés? A él. Sí. Claro, y es el doloroso. Afuera no está el listo para el cambio. Exacto. Eso es loco. Y bueno, nada, es chiquitito, sufrió bullying y... Sí, clarísimo. La cambié de dos colegios, La cambió de dos colegios, bueno. Y bueno, de hecho, desde el año pasado no está yendo al colegio por la transición misma. Yo la estoy acompañando, me prometió que el año que viene va a salir del colegio, porque este año todavía no está preparada para salir del colegio. Se escucha medio, su DNI, ahora su DNI nuevo con su nombre, me llena de orgullo. Estoy muy emocionada. Bueno, bien, disfrutalo. Sí. Gracias. Un beso, amiga. Gracias. Un beso. Eso. Cuídense, chicas. A veces pensé algo, sí, algo lindo. Te hacen bullying en el colegio, viste que, imagínate, transicionó y vos tenés 16 años. Debe ser muy difícil. Deberíamos caerle con la Lizzie en el colegio a los buscadores. Se los come crudo, bom, 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 bom. Escogí con Ramba. Sí. ¿Entendés? O sea, no sé cómo será, a veces uno tiende a pensar que ahora las cosas son un poco más abiertas. No sé. Yo no sé, yo creo que si hubiera pasado cuando yo tenía 16 años. ¿Vos sentiste eso? Que del otro lado le discriminaban a él. Sí, sí, con vos nadie se mete, conmigo, claro. Conmigo no. Un poco porque viste que estuve media arrastrada y eso, y que a pie no me da. Es que yo no entiendo por qué uno no puede enamorarse y decirlo más allá de que no funcione. Uh-huh. O sea, ¿por qué cuando se termina tiene que terminarse el amor? Necesariamente no sucede. Creo que hablamos con Rolón acá. Uh-huh. A veces el amor sigue, pero no puede continuar. No alcanza. A veces el amor no alcanza. Esa es la frase de Rolón. ¿Entendés? Y no por eso al otro día te vas y dejas de amar. Sí. Yo al día de hoy todavía siendo. Lo amo a la otra parte. No puedo estar con esa persona, punto. Pero punto. No puedo salir a decir como si nada, ¿entendés? Claro, no lo conozco. No lo conozco, no me importa, no sé nada de su vida, que me chupa un huevo. Arroba la otra y parte. Lo tengo, pero... Arroba la otra parte. Ahora lo nombramos como arroba la otra parte. Me gusta.
Bueno, te entiendo. Te entiendo. Si existe, arroba en otra parte. Cuidarte existe porque. Puede ser. Capaz que estamos no, arroba próximamente, porque ya voy a tener. Arroba disponible. Arroba disponible, claro. Bien, bien. ¿Qué pasó? ¿Hay otro oyente? Hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? No, me muero. Tengo el corazón a mil. Esperen que en YouTube salgo con destiempo, así que voy a poner... Este. Pará, sí, salí de YouTube. Escuchanos por teléfono. Exacto, los voy a disfrutar por acá. Si no, no vas a entender nada. Exacto. ¿Cómo te llamas? Soy de Rosario, mi nombre es Paola. Los escucho todas las mañanas mientras chapeo que trabajo. Bien. Los amo, lloro con Malvinas, lloro con todo, los amo a todo el grupo, son geniales. Oh, bien, Pau. Un laburo genial. Lizzy, este saludo. Dale, saluda a Lizzy. Saluda a Lizzy. Me muero. Hola. Haceme la secretaria que siempre quise. La secretaria. ¿Cómo se llama? Se no, llama. Paola, no, ¿cómo llamabas? Paola. Hola, Paola, soy Lizzy. ¡Me muero! Me muero, chicos. Qué linda. La llamada para decirles gracias, Lizzy, sos lo más, sos inspiración pura, tu historia es lo más y nada, emociona en todos los puntos. Me toca la fibra como granizo a Andy. Bueno. Me gustaría más coda, ¿no? Digamos. Por ese, ese nivel por, de intensidad, claro. Mirá, porque Andy es muy fan. Es otro tipo de discapacidad. Claro. Escúchame, pero qué bien, sí. Me es verdad que vino Lizzy como, uff, es un... No, pero lo no, no, pero hice el aguante mientras estaban en Mar del Plata, mientras estaban en el Lola, mientras quedaba solamente sí, me estaba pensando en el Lizzy. Programa, o sea, siempre perros. De hecho, me voy de la empresa y no me desconecto, lo dejo en mute. Bien. Bien, bien, muy bien. Excelente. Para las estadísticas. Para que la estadística de YouTube siga presente. Muy bien. Paola. Bien. Los cuido siempre. A todo esto tenemos un problema de neurosis obsesiva ahí. Tenemos 199.000 suscriptos a la página alrededor de... Necesitamos llegar a los 200 por una cuestión de neurosis obsesiva de Zucca. De Zucca, no, no puede ve más. Ve el 199 de suscriptores lo y está se matando, nervioso. Necesita 200. Lo está matando, necesita 200 para que... Suscribite a YouTube, entonces. Cuando lleguemos a 201 vamos a empezar a dar de baja suscriptores porque necesitamos que se queden. Claro. Hay como yo un día que me tomé un taxi y solo tenía 15 pesos con la gorda Noemí y íbamos a Libertad entre Marcelo Tate y Paraguay y llegamos a... Talcahuano y Paraguay, ay, era cuadra, 15 no con 20. Y le dije, ay, ¿no puedes retroceder 20 centavos? Baje la caja, baje la caja. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, amiga. Esto, quiero dejarle un beso muy grande a mi amor, a mi esposo que labura a la par. Nosotros tengo dos trabajos, dos hijas, dos perros, todo un quilombo bárbaro. Sí. Así que aprovecho y dejo un beso a toda mi familia, a mi mamá, que ayer cumplió 60 años y ama a Lizzy. Oh. Se llama Moni, por favor, déjale un beso. Moni, te mando un beso. ¡Feliz cumpleaños! Va a morir. Un beso grande a toda mi hermana, a toda mi familia. No se lo deje. Besos, Pao. Besos. Aguante perro, chicos. Chao. Gracias. Chao. Me acordé de la cantidad de anécdotas que nos dio Lizzy en un año. Fue impresionante. ¿De qué? De anécdotas, de historias. ¡Ah, ya arrancó! Ya está. ¡Volvió el celular! ¡Bien! Ya está. Volvió. Venía, había algo me faltaba. Digo, está rara. Sí, está rara. Ahora sí. Es así, Ronnie Lizzy. Yo no tengo problema. Yo soy la suplente. Agarré el celular y chao, claro. No basta, Ronnie. Yo soy la señorita suplente. No, estás muy bien. No te escuché porque no tengo tiempo. Pero estás al pedo todo el día. Demasiadas cosas. Estás muy ocupado. ¿Qué estás haciendo? Es una primera figura de primera línea, chiques. Mi amor, estoy trabajando a full en un proyecto. Se vienen pero cosas, ¿no? No arrancabas en marzo. Se vienen muchas cosas nuevas. Se vienen cositas. Marzo en Telefe. Son malos. Hablando de lo cual, alguien nos debe algo. Hoy va a hablar. Digámoslo. ¿Qué? Alguien nos debe algo. ¿Qué? No. ¡Sí! Alguien nos está debiendo algo. Estamos ya casi a día de pago, viejo. Ya el 5 de abril. Claro. No sé qué hablan, ¿eh? Abril en. Dale, Ebe. Hacelo tuyo abajo. No, que no lo está. No está, y si no se hizo el 1 de abril, para mí ya no se puede hacer. Sí, ¿por qué? Pero lo que lleve se baja de las todo. Veces que lo hicimos, lo hicimos el primero. Sí, nunca. Le hicimos un montón de veces. Se baja de todo. Pero el primero estábamos todos llorando, Eve, te lo pido por Dios, no daba.
Bueno, expira. Chicos. ¿Qué tal? ¿La viste en el teatro? Sí, la fui a ver el teatro. Es como si fuera como las balizas que ponen en la ruta cuando pinchan la rueda, la ponen fluo y negro así con todo el barba. Sos una hija de puta. Un solo momento tengo un traje verde. Un momento baliza. Parece que se quedó un camión en la ruta 2. No, decide, tenés un montón de cosas más para decir. No, está espectacular. Gracias. Muy linda. Me puso muy contenta verla. Me dio mucho orgullo. Pará, en un momento miro a la parte de la conducción. Estaba Sancho en ese entonces. Sancho se para enfrente de Lizzy. Uf. No. Uf. ¿Qué? No. Uf. Estamos viendo en vivo la puerta. ¿Qué pasó? De la no hay ni un notero. No hay nada, chicos, en la puerta. No, para le voy decirme a hacer que no hay nada en la puerta. No, mira eso. Ahí está, no hay nada. Ese es mi auto. No hay nadie. No, hoy vamos a meter. No, porque hablar, no quiero hablar. Ya saben que no quiero hablar más de eso. Me hace mucho daño. Yo vi el momento. Hagamos una cosa, si vieron un notero, porque Lizzy quiere los quiero notero. Le vamos a dar café, desayuno de quién, de sanguchita. Hoy de Biomarket, arroba Biomarket Orgánico, sí, sí. Le servimos algo ahí para que hable. Tengan paciencia. Si no tienen para viajar, avisen que les mandamos. Le mandamos un Ah, escuchá, te pido comida vos, ¿te vas a quedar a comer? Ah, sí, sí. Hoy viene desarmadero. Desarmadero. No, se queda hasta la noche. Perfecto. La de Osobuco. Entonces, ¿en qué estábamos? No, estoy bueno, parada en el escenario, aparte del desfile. La miro un segundo a Lizzy, por eso digo, hay algo de la magia que no se perdió. La miro, y en ese momento que la miro, me hace una mirada. Mira así, no quiero decirlo, pero el bulto de Sancho mirando así. ¿Ah? Pero con una mirada la entendí, ¿entendés? Dije, no puede ser que esta mujer me distraiga hasta acá. ¿Entendés? No se pasa. ¿Tiempo? No, sí, igual que siempre. No hay que es mirar toda, es toda punto G, chicos. O sea, es todo, cada pedacito de su piel es punto G, no lo puede evitar. Ay, me encanta. Y me gustó mucho verla. Gracias. ¿Estaba acordado cuál es la negra? Sancho. La de Sancho. La de Sancho. Pero ahora está con una amiga. Con la Muriega. Ah, claro. Con la amiga, claro. Igual eso no se gasta. No. ¿Qué cosa? No. Cachota. Amigos y amigas, vamos a escuchar un poco de música. Hoy no está Cassiari. Oh, pero si estuviera. Prepárate un cuento. Y a las 4 menos cuarto de la tarde fue cuando sentí que realmente iba a suceder. Ahora Cassiari. Ahora sí. Amigos, esto es Muse. Con Starlight vino Lizzy. Estamos acá hasta la 1 de la tarde. ¿Puedes llamarnos? A 4775-6688. Y dejar mensaje al 11-6861. No, te olvidaste. 104-3. Gracias. Buenos días.